Hola, en el día de hoy les traigo un video tutorial, un video educativo para que aprendamos a hacer nubes de palabras. Las nubes de palabras son muy utilizadas en diferentes actividades, sobre todo cuando nosotros estamos aprendiendo vocabulario nuevo. Puede ser vocabulario técnico en tecnología e informática, palabras desconocidas en inglés, también palabras nuevas en ciencias naturales o las palabras desconocidas de un libro en lengua castellana. En fin, pueden hacerse nubes de palabras con cualquier asignatura o con cualquier área del conocimiento. Entonces, para nosotros empezar a hacer nubes de palabras, vamos a ingresar a una página web que se llama wordart.com y aquí nosotros vamos a encontrar este sitio web. Está en inglés, pero es súper fácil de utilizar y yo les voy a enseñar. Aquí tenemos dos botoncitos, cualquiera de estos dos botoncitos verdes los podemos utilizar en Create, Create Now, y se nos va a abrir una nueva pestaña para que nosotros empecemos a crear nuestra primera nube de palabras. Aquí en el lado izquierdo vamos a encontrar las opciones para las palabras que vamos a añadir. Del lado derecho vamos a poder visualizar cómo nos está quedando nuestra nube de palabras. Y en la parte inferior izquierda vamos a encontrar otras opciones para poder darle forma y que nuestra nube de palabras tenga un diseño creativo, original y, por qué no, divertido también. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir las palabras que vamos a utilizar. Entonces, se me ocurrió hacerlas con palabras que tengan que ver con valores. Entonces, vamos a colocar aquí respeto, una debajo de la otra, ¿vale? Respeto, borramos lo que dice aquí, tolerancia, armonía, ciencia, valor, solidaridad. Estoy colocando las palabras que se me están ocurriendo en este preciso momento. Honestidad, verdad, paz, amor. Ya, vamos a dejarlo hasta aquí porque es un ejemplo. Y lo que vamos a hacer ahora es darle clic al botón rojo que dice visualizar. Y vamos a ver cómo nos va a quedar así sin nada más. Y vean que en el lado derecho tenemos nuestra nube de palabras. Pero ese es un diseño bastante simple, sencillo, con un poquito sin gracia. Vamos a darle un poquito más de ondita a este diseño, esta nube de palabras, y vamos a irnos en la parte donde dice shapes, y aquí tenemos todos. También los podemos clasificar en animales, bebés, cumpleaños, navidad, clima, emojis, figuras geométricas. Mejor dicho, tenemos de todo, tenemos hasta deportes, juguetes, tenemos de todo. Vamos a irnos a donde están los animales. A mí me encantan los animales, entonces por eso vamos a escoger uno que se vea bien bonito, colorido. Este pajarito que está aquí. Y una vez seleccionado, vamos a darle otra vez clic en la palabra visualizar. Y miren que esto carga súper rápido, pero esto también va a depender de la velocidad del equipo en el que tú estés trabajando. Y miren que ya aquí me cargó y se me ve espectacular, se me ve hermoso, tiene el diseño que yo tengo. Si yo paso el puntero del mouse o el cursor por encima, va a agrandarse cada palabra. Pero bueno, esto yo no lo necesito así, yo lo tengo que mandar porque es una tarea que me pidieron en clase, entonces necesito enviarla, ya sea enviarla por correo, por Google Classroom o por cualquier plataforma que el profesor te haya pedido, o simplemente para imprimirla, como sea. Entonces le vamos a dar clic donde dice Download y vamos a tener dos opciones aquí, que es estándar PNG o estándar JPG, o también en una mejor calidad, pero vamos a hacerlo en estándar para no complicarnos tanto. Y una vez le damos clic a ese botón, se nos va a descargar aquí abajito en la barra de estado, en la barra de descargas, y le vamos a dar mostrar en carpeta, y aquí vamos a tener nuestra imagen. Muchachos, ustedes pueden encontrar la
imagen o el archivo en la carpeta de descargas, que es la que aparece por defecto cuando ustedes están en su computador. Pero recuerden que si no les aparecen descargas es porque han cambiado la configuración de la carpeta de destino de las descargas, entonces deben rectificar dónde es. Entonces esto está en JPG, realmente tiene un peso muy bajito, para perfecta para poderla enviar por correo. Y aquí está. Si yo quisiera descargarla en una mejor calidad, pues obviamente ya el programa me va a pedir que pague, pues obviamente esto no es gratuito, entonces vamos a poderlo hacer así. Y si lo queremos imprimir, también podemos darle aquí imprimir, pero podemos también guardarlo como PDF, si lo queremos guardar en ese archivo de PDF, y pues obviamente... nos va a aparecer el nombre y ya también lo vamos a tener en PDF. Eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que les sea muy útil y que lo aprovechen al máximo. Nos vemos en otro video, chao.